Hay otra pasión tuya que es el deporte. Sí. Y habéis hecho, tu chico y tú, habéis hecho una aplicación. Sí. Que creo que hay versión gratuita y versión ya un poco más especializada. Sí. Pero de vida saludable. ¿Qué tiene de nuevo vuestra aplicación? Bueno, yo creo que es la primera aplicación, yo creo que ha juntado a varios profesionales y expertos en diferentes deportes y que te pueden dar diferentes variaciones de entrenamiento, ¿no? Vale. Y adaptado a ti, a lo que tú quieres. Entonces, eso como dieta, como lo que tienes que tomar, con una lista de la compra con la que ya te ponen lo que tienes que comprar con tu receta del día. O sea, es un programa que se adapta a ti completamente. Y bueno, pues hemos ido mundialmente a gente que conocemos de todo el mundo, que son expertos, que a nosotros nos ha interesado mucho hablar con ellos y hemos aprendido muchísimo, y que estén pues un poco repartidos para que la gente pueda disfrutarlos también. Wow. Y que pueda aprender de ellos, ¿no? Entonces hay entrenadores pues desde en Estados Unidos, de australianos, hay un español que es magnífico, Jorge, que se llama The Spaniard, que entrena a los mejores boxeadores y de UFC, de UFC, y también que es de boxeo. Y wow. Así que... ¿Que tú también haces boxeo? Sí. Porque el boxeo es muy molón. Bueno, a mí me encanta. Te estamos viendo aquí detrás. Este es el... Ah. Lo estamos viendo detrás. Ah, ese es, mira, ese es Jorge. Este es Jorge. Este es Jorge, es uno de nuestros entrenadores que ya se le ven las trazas a él y a ti. Sí, claro, a él mucho mejor que a mí. Cuidado con ese rodillazo, cuidado con eso, que eso hace daño. Sí, sí, me dio mucha caña para tener la postura muy bien. La porque es la técnica. La técnica para él es. Que no te toque. Exacto, porque me hacía así y mientras mi niño pasando por detrás, pasando por como, como oye, un torpedo. Y todo el mundo puede llevar. La vida que promovéis vosotros, o sea, esta de la app, o sea, porque la gente siempre tiene dos excusas. Una, no tengo dinero, y otra, no tengo tiempo. Vale, sí. Y lo entiendo perfectamente, y hay que buscar, el tiempo hay que buscarlo. Y lo que estamos buscando, es verdad que la gente que, o sea, la imagen es Chris, y Chris tiene el cuerpazo, ¿no? Y entonces, claro, la gente es imposible, claro. Pero es que no es eso, es que... es intentar el cambio, ese momento que dices, en vez de quedarte en el sillón viendo la tele, ponte a un lado y mientras ves la tele haces unas, no sé, unas abdominales, o el simplemente ese momento que para aprovechar esos momentos que en vez de estar sentado o justo antes de irte a dormir, o yo lo entiendo, pero sí que puedes sacar los momentos si quieres y no necesitas ir al gimnasio. No, es acostumbrarte. Entonces, creo que con esta aplicación que la pones ahí apoyada en el este y la miras en la taza si quieres, sí. Simplemente seguirlo, ¿no? Y tienes un entrenamiento de 20 minutos, 20 minutos de verdad. 20 minutos. Que hace un cambio en tu vida si lo haces al menos 4 veces a la semana. Bueno. ¿Y vosotros estáis como estáis? Porque claro, tú vas a ser portada de la Women's Health en, creo que en... Ha salido el británico, ya. ¿No? ¿Ha salido ya? Sí, ha salido el británico. Ah, lo estamos viendo aquí. Y también en Australia y en España, ¿no? En marzo, me parece. Sí, ha salido ahora, febrero, yo creo. Ah, febrero, vale. Bueno, vamos, sí. Que sales en la Women's Health de tres países y también a la vez... Chris sale, creo que aquí estamos viendo, no sé qué sitio, pero uno es Australia también, y el otro también él muchos más países que yo, seguro. En todo. Lleva una pesa que parece un niño. Se entrena con los míos, desde cuando, claro. Con los críos, ¿no? Exacto. ¿Hacéis apuestas a ver quién va a vender más portadas o qué? No, bueno, no, nos hace gracia el vernos juntos. Competimos bastante a la hora de entrenar, siempre a ver quién, pero... Pero a la hora de vender, nunca él va a vender mucho más, ¿no? Es que está más fuerte que yo. No, perdona, no te subestimes. O sea, tú, la gente te sigue mucho y la gente ve los resultados en ti, en lo extraordinariamente guapísima y fit.